Excelente, chicos. Estamos de regreso en el castillo de la princesa ahora para irnos ya a Big Boss Hunt. Y luego a por la estrella final de las Islas del Rey Boo. Te voy a hacer este en un orden poco reversivo porque primero fue por Luigi y luego fui por las estrellas de Big Boss Hunt, pero ahora prefiero ahorrarme las estrellas de los jefes antes de que... ¿Están viendo esto en serio? Ah, ok. Ok, yo pensé que estaba flotando en el... ¿Estaba flotando en la nave espacial o algo así? Ah, carajo, es en serio. Ok, por favor, no vayamos a empezar, Que okay, cierto, ya no quiero repetir cierta humillación del pasado. Estrella número 7. La estrella interruptor del sótano. Por favor, no quiero repetir ese fucking... esa humillación. Ok. Originalmente tenemos que ir por abajo, pero ¿saben qué? Voy a tomar la ruta más rápida. Está acá. Aquí está la ruta más rápida. Sí, porque tengo que esperar al fucking ascensor y demás, y... prefiero esto. Porque además está la gorra de Mario por aquí. Ahí está la gorra de Mario, miren. Pero no lo voy a agarrar de momento. Tengo que esperarme porque... se van a estar preguntando por qué debo esperarme, ¿verdad? Aunque no sé si a alguien le interesa lo que estoy haciendo, pero bueno. ¡Mierda! Ok, lo que debo hacer es básicamente romper esto. ¡Demonios! ¡Perfecto! Ahora lo que voy a hacer es volver a buscar la gorra de Mario. ¿Saben que esto es más rápido, verdad? ¡Espera un segundo! Voy a probarlo como Wario. En caso de que lo saque, voy a ponerme la gorra de Mario. Esperen, se me está ocurriendo esa idea. No se me ocurrió nunca hacer eso, O sea, jamás se me ocurrió hacer eso, ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Espera, vemos al tío vivo, o sea. Miren, lo que voy a hacer es esto. No, no me salió. No, era imposible. Ok, básicamente sí, voy a ponerme la gorra de Mario y ya los veo aquí. De nuevo. Ok, mínimo vale la pena intentarlo. O sea, vale la pena intentarlo, no sé. No sé, no sé, no son malos conmigo, vale la pena intentarlo. Nunca he probado esa táctica, Ahora que lo digo. Ahora sí, segundo intento. Ahora soy más rápido, así que por lo menos puedo llegar más rápido. Parece el número 74. Ahora solo nos queda conseguir finalmente la estrella de la estrella del sótano. Pero este es otro, cabrón. La estrella de... las estrellas del Rey Boo. Here we are, guys. Estamos en el tío vivo del Rey Boo nuevamente. Cállate, Rey Boo, cállate. A ver, ¿dónde era esto? Era acá, ¿verdad? Perfecto. Ok, chicos. Este nivel es sacar las 8 monedas rojas. Es un poquito tedioso, A ver. Nomás quiero deshacerme de este imbécil. ¡No! ¡Ah, la madre! ¿Es en serio que me tiraste la gorra, pedazo de basofia? Ok, voy a tener que tirar. Voy a tener que volver, Ok, voy a volver aquí. ¿Por acá creo que está la gorra? Sí, ahí está la gorra, perfecto. ¿Qué puerta está? A ver, aquí. Ok, genial. Perfecto. Toma dos, I guess. Ok, para esta manera tengo que ser sí o sí muy precavido. O sea, para esta manera debo ser, muy precavido. A ver, perfecto, ya está. Ya agarré 4, 5 con esta. Dije 5 con esta, gracias. Ahora vamos a agarrar a 6, 7, 6 y 7 aquí. Perfecto, no es nada inconveniente, todo es muy fácil. Sencillo para toda la familia, ya lo estoy haciendo muy... lo estoy haciendo... gracias. O sea, perder la gorra me beneficia. Por un simple hecho. Déjame en paz, pinche Goomba. Pinche Goomba, a huevo. Ahora nos buscan Goombas, How about that? Esta sería el número 8. Digo, este es el número 8. Genial, los Goombas son fantasmas y las monedas son estrellas. Aunque tienen una estrella en él. ¡75!
No quiero guardar, gracias. Hoy se nota, no es mi fucking día. Estúpidos. Ahora que voy a hacer es conseguir la gorra de Luigi y ya está, porque tengo que rajarme. ¡Maldis! ¡Fail! Ok, no importa. ¡Fail! Ok, fail. A ver, me equivoqué de puerta, lo sabía. 346 minutos más tarde. Ok, estamos de regreso en esta parte nuevamente después de que me caí miserablemente. A ver, ahora que tengo que hacer es ser Luigi y agarrar la estrella. Agarrar una estrella que está por alguna parte, que está por acá. ¡Perfecto! ¡Maldición, me caí! 2000 años más tarde. Ok, nada más dice la trasera esa vestida, ¿verdad? Ok, se lo debo decir que esto no me está saliendo nada bien hasta ahora. Espera, quédate quieto, cabrón, que no quiero caerme. Ok, sé que puedo llegar, sé que llego con un salto largo. Perfecto, llegué perfectísimo. ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Wario! ¡Para este número 76! ¡A huevo! No lo quiero guardar, gracias. Vámonos. Perfecto, vámonos de aquí. Excelente, después de eso podemos ir finalmente al sótano. Espérate, Lucas, espérate, impaciente. No, nos tenemos que ir todavía de la parte. Entonces vamos a irnos por aquí afuera. Hola afuera, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú afuera? Vale, au, estúpido. Ok, ahí tenemos el circuito de obstáculos del... básicamente debajo de la cascada. El secreto debajo de la cascada. No, el secreto debajo del manantial o así era. Sí, secreto de la cascada. No, como sea. Secreto debajo del lago, lo que sea. Como sea. Tenemos aquí que conseguir 8 monedas rojas, ¿verdad? Ok. Sí. Pero tenemos un desafío extra, que es conseguir... Conseguir, dije, Wario. Conseguir también pasar el circuito, o sea, pasar una especie, algo especial, como Mario. ¡Uy! Ok, en este nivel no voy a hacer ninguna truquería especial, así que no me quiero matar. Ok, perfecto. Sí, sé que va a llegar sin ningún inconveniente, que conocen mi suerte. Conoce mi suerte y soy un salado. Soy un saladix, cabrón, soy un saladix. Aunque el saladix es un salado, que yo recuerde. O tanto así no era. Ok, esa estuvo súper arriesgada y no me lo puedo creer, me salió. O sea, yo estaba contando que me iba a caer y tener que volver a empezar el circuito de cero y verlos de aquí. Nice and easy, güey, nice and easy. No quería eso, pero bueno. Menos mal, ya me lo ahorraron. Pase número 77. ¡Yes! Te regreso en el circuito. ¡Fuera abajo! Vamos a... Casi me suicido, Wario, eres un puto amo. Ahí está, perfecto, vámonos. ¡Rar! ¡Rar! Es el espíritu de guerra. ¡Rar! ¿Cómo dice Wario? ¡Rar, rar, rar! Sí, me quedo callando antes de ser más humillado. O sea, ser más autohumillado. O sea, me estoy humillando a mí mismo hasta la fecha. O sea, nada más si me estoy autohumillando. Casi me tiro, O sea, debo decir que me estoy automiando a mí mismo. Lo que solo es que estoy recién despierto, Ok, igual tenemos que ir a buscar a un conejito. Que ahora me estoy acordando de ello. O sea, aquí en el sótano hay un conejo también, así que... Pero no sé exactamente dónde coño está maldito, así que voy a tener que ir a investigar. Estrella número 78. ¡Yes! A ver, ¿dónde está conejo? ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Eres mío! ¡Ja!
Ok, y esto básicamente fue de pura suerte. A ver, creo que hay otro en el cuarto de... ¿cómo se llama este? De Hazy Maze Cave. Voy a ir a revisar. Y si no, pues irnos directamente al nivel número 8 de nuevo para terminar todo lo que tenemos ahí pendiente ahí en Wetherwarden. ¿Cómo se llama? En Shift Insanity. Y no, no hay conejo aquí. A huevo, gracias. Excelente, vámonos a Shifting Sandland, señores. Para el número 5 tenemos Toxbox Switch Star. Ok, una estrella bien fácil. Vamos a hacer una estrella bien facilita. O sea, para esta estrella se lo ha querido Wario, así que nomás váyanse preparando. Lo bueno, sé que hay un warp, ya saben, está el warp, así que... Gracias, señor Tox. Que, o sea, si no uso el warp, no voy a conseguir estrella ni fregando. Perfecto, ahí está la estrella. Pero dirán, ¿todo cómo llegas hasta ahí con Wario? Semejantes piernotas tiene el güey y no puede llegar. ¡Tarán! ¡Por este número 79! Número 6 tenemos el paso de la pirámide. Ok, esta estrella es un poquito tediosa. Y ya más o menos van a saber por qué la odio. O sea, por qué me es tediosa. Ok, voy a ser Luigi. Dije, voy a ser Luigi. Cojones. A ver. Gracias. Carajo. Ok, lo que voy a hacer es ser Luigi. Aunque debe ser el primero Mario, mejor Mario para la gorra de alas. Ok, dije, debería ser Mario para la gorra de alas. Pero básicamente no. Ok. Ok, Fragen, ¿quieres pelear, pendejo? ¿Quieres pelear? No, literalmente no quiero el Fragen para poder llegar hasta la otra parte. Vamos, Fragen. Ay, que eres patético. Aunque de hecho, ahora que estoy recordando, puedo llegar de otra forma. Que es esta del caparazón. Dame eso, gracias, permisito. ¡Permiso! Ok, ay, cabrón, me picaba el cuello. ¡Permiso! ¡Quiero pasar! ¡Ay, ay! ¡Shit! ¡Holy shit! ¡No quiero perder! ¡Permiso! ¡Quiero avanzar! ¡Permiso! ¡Soy demasiado bello para este mundo! ¡Perfecto! ¡Hemos logrado terminar esto! Pero voy a decir, se voy a mostrar esa pirámide igual, tarde o temprano se las voy a mostrar entera, pero... O sea, eso va a ser para cuando ya lleguemos al... Para cuando ya lleguemos a las 100 monedas, porque... ¡No! ¡No vamos a repetir el mismo error, eh! ¡No vamos a repetir lo mismo que pasó con el Luigi original! ¡Por favor! ¡Por puta piedad! No quiero repetir esto, no quiero repetir ese problema ahora. ¡Perfecto! Es el número uno. Ok, nice. Este número 2, ya está, tenemos todo. Ya me puedo ir. No, ahí está, 3. Este número 3. Ahora sí, estoy tranquilísimo porque ya la conseguí. ¡Ah! Número 4. Cabrón, corre. Número 5, genial. Sí, esta estrella es rapidísima. Ay, se viene la de las 8 monedas rojas, goddammit. Este número 2, 80. Con lo cual, no me importa. Has encontrado 80 estrellas de poder. El misterio de la escalera sin fin está resuelto, gracias a ti. Ahora Bowser está más furioso que nunca. Ahora, al enfrentamiento final. Dilo.